¿Qué tal? Mi nombre es Verónica Rosales, represento a la firma Holística Consulting. Nosotros estamos en Querétaro. En esta ocasión es para presentarles algo acerca de la norma ISO 17025, que es la norma de acreditación de laboratorios de prueba y de calibración. Y bueno, como básicamente casi todas las normas internacionales de gestión en calidad y de otros, esta se basa en normas definidas en ISO, que está en Ginebra, Suiza. Y bueno, esto es un proceso de implementación, es muy similar al de otros sistemas de gestión basado en planificar, hacer, verificar y actuar, pero además tenemos un proceso de acreditación. ¿En base a qué? A que tenemos que tener las condiciones medioambientales que aseguren que los resultados son exactos y precisos, en base a un sistema de gestión que realmente haya mejora continua y que la evidencie, la comprobación de que el personal realmente es competente técnicamente para realizar estos ensayos o que las calibraciones están hechas con los patrones adecuados y los métodos acreditados o métodos definidos, y por lo cual también nos tenemos que basar en leyes nacionales o internacionales. Esta es básicamente la diferencia entre certificación y acreditación. Obviamente tenemos requisitos regulatorios de seguridad, buenas prácticas, en cada laboratorio hay diferencias de microbiología, de biología, de química, otras pruebas físicas, hay diferencias. Entonces tenemos que tener el método, el equipamiento y el personal bien claro cuáles son sus definiciones. Los objetivos de un sistema, pues la idea es mejorar, y bueno, nosotros los esperamos en nuestra página web www.holisticaconsulting.com, y muchas gracias por su tiempo.